más desde Gante a Tofán. El honor de unos concursantes y un presentador. Señores, ante todos ustedes el presentador más impresentable de la televisión nacional, quitando a Modesto, Badagán y Manolo Casal, Tony Marchena. Bienvenidos a nuestro último programa de esta temporada de Doble o Nada. Sí, amigos, todo lo que empieza tiene un final y hoy es el día del final. Pero hoy vamos a hacer un programa especial con dos concursantes especiales. ¿Se acuerdan ustedes de aquel concursante apodado El Telera? Sí, pues hoy está aquí con nosotros. Con ustedes, por el equipo amarillo, Don Timoteo Cabanillas, El Telera. ¡Para, pa, pa, pa! ¿Y se acuerdan ustedes también de aquel concursante, hombre, que había que echarle una mano? ¿Se acuerdan? Pues aquí también está con nosotros hoy en Doble o Nada, con ustedes, por el equipo azul, Don Venancio Campillo. Bueno, ¿qué pasa, Telera? Las cosas del directo, perdonen. Bueno, pues, amigo Telera, recuerde a nuestros telespectadores a quién viene usted representando. Mira, Tony, yo venía y vengo representando a SOANEGA, que quiere decir Asociación de Anoréxicos Gaditanos, fundada por el colado del Pelleo en 1979. Muy bien. ¿Y cuál era su problema? Mi problema era, y es bastante duro, Tony. ¿Todavía? Espera que yo me dirija a las camas. Mira, porque tiene varias. Tú, por aquí mejor. Yo desde hace algún tiempo, Tony, yo me miro en el espejo y yo me veo gordo. A lo mío te parece tontería. Yo me comía antes 5 platos de potaje con su pringa. Ahora me estoy comiendo 4 platos nada más. Escríbeme. Yo me comía 24 ensaimadas para merendar. Ahora me como 2 docenas nada más. Y así poquito a poquito, Tony, que estoy perdiendo tan apetito. Pero hombre, yo no me lo gordo más. No diga usted más tontería ni más paparrucha. De eso me comía yo 2 platos. De papa con trucha, pero yo me veo gordo, Tony. Que no, hombre, que no, que usted no está gordo. Que se lo diga en su momento y se lo digo ahora. Que usted guarda la línea. Tiene usted un cuerpo para envidiar. Ahí guarda usted la línea Argentina y el campo de Gibraltar. Pero bueno, ahí quedamos. Don Venancio Campillo, ¿a quién viene usted representando? Yo a Mancano, que quiere decir Mancos Anónimos. ¿Cómo dice que se llama? ¡Mancano! ¡O me la coge con las dos manos! ¡Se puede! ¡Que se no se puede! Hombre, por favor. Bueno, amigo Venancio, cuéntenos algo de su vida. Bueno, mis aficiones son la lectura, el cine, la pesca... ¿Te gusta la pesca, picha? ¡Pues buena mano, cojones! ¡Muerto, cuerpo de anones! Ven, por favor, cada uno ya a su atrás, las cosas del directo, apartando ustedes. Y vamos ya inmediatamente con la primera prueba, amigo Telera. Y tiene usted la prueba de... ¿Y esto qué carajo es? ¡Pam, pam, 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 pam! Bien. Esta prueba consiste en que una de nuestras azafatas, por favor, Débora María, le vendará los ojos, mientras que otra de nuestras azafatas, por favor, Jennifer África, traerá una urna con un objeto que usted tendrá que identificar. ¿Está claro? Ah, sí, Tony, ¿dónde está la urna? Ve para acá, picha. Hermano. Aquí está la urna. Ay, espérate, Tony, que esta cosita me da un poquito de miedo. Venga, hombre, acelera, venga. Venga, Telera, o le quito el objeto de en medio. Ya está. Esto es el condón del conde Legio. ¡Qué pena, amigo Telera! Acaba usted de perder 20.000 pesetillas porque se trata de la funda de una sombrilla. ¡Buam, buam, buam, buam! En fin, así son las cosas.
Y vamos ahora con nuestra segunda prueba de hoy para usted, amigo Venancio, y tiene usted la prueba de definiciones. ¡Pam, pam, 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 pam! Bien. Yo le diré una serie de definiciones que usted me tendrá que acertar. Si no, tendrá que pasar. ¿Está claro? Pues vamos con la primera. Trono ornamental donde van colocadas las figuras de Semana Santa. ¡Manco de su mano! ¡Paso! ¡Correcto! Cada uno de los movimientos que damos al desplazarnos. ¡Paso! ¡Correcto! Primera persona del presente de indicativo del verbo pasar. Hombre, yo pondré la mano en el fuego. Paso. Correcto. Cada uno de los movimientos que damos en un baile. Paso. Y en alemán, Kinderschuffen, traducido al español, quiere decir. Paso. Pono karaota, que significa chimenea. ¿O tú nunca has escuchado hablar del insigne pregonero Agustín González, el Kinderschuffen? Pero vamos, que viene usted, pero que muy bien preparado, ¿eh, amigo Venancio? Y vamos ya con nuestra tercera prueba de hoy, titulada Preguntas Rápidas. ¡Pam, pam, 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 pam! Atento, amigo hotelera, que vamos ya, ¿eh? ¿Cuál fue el hecho que se construyó en nuestra tarde? ¿Un momento del huevo? ¿Cuál fue el hecho de la horrera? En un momento de acuerdo, ¿cuál fue el hecho de la horrera? ¿Tienes el secretario de un cojo? ¡Alberti! ¿Un momento de acuerdo, un momento de canción, un momento de acuerdo? ¿Cuál fue el hecho de la horrera? ¡No! ¿Y es que hay el segundo, el último momento? ¿Cuál fue el hecho de la horrera? ¿Cuál fue el hecho de la horrera? ¡Menos 149! ¡Correcto! ¡Increíble, Telena! ¡Increíble, eh! ¡Se ha estudiado usted el espaza, eh! ¡Ya me lo decís! ¡En la luz! ¡En la luz! Bueno, bueno, vamos ya con nuestra cuarta y última prueba de hoy para nuestro amigo Venancio. Venancio, si usted logra superar esta prueba, se llevará el cheque, ¿está claro? Pues tiene usted la prueba de vocabulario. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Quiero! ¡Bien! Por gentileza de Juan Rivero, tiene usted que decirme cinco palabras que termine en ajo. ¿Está claro? ¿Puedo empezar? Adelante. ¿Trabajo? Sí. ¿Desparpajo? Sí. ¿Debajo? Sí. ¿Marrajo? Venga, que le queda una, que le queda una. ¿Cabizbajo? ¡Correcto! ¡Bien, del carajo! ¡Ha ganado, efectivamente! ¡Ha ganado! Y así que, haciendo un recuento final, 40.000 a 20.000, dejó de teleras, y el cheque lo entrega nuestro mascota, el loro perico, corto pero con un gran pico, a nuestro amigo Venancio. Y sí, amigos, llegando al final de este programa, tenemos que celebrar con todos ustedes. Por favor, Débora, saque usted el bizcocho. Vamos a celebrar nuestra fecha emblemática del cuarto programa. Efectivamente, así que por favor, Venancio, amigo Telera. ¡Voy! Venga, vamos a soplar los tres juntitos. Una, dos y tres. Y nos despedimos ya con nuestra sintonía favorita de Doble o Nada. Para. Doble o Nada. Doble o Nada. Cielito ganará. Doble o Nada. Doble o Nada. Si eres tonto, concejal. Esa ha sido la parodia del único cuarteto que ha llegado a esta final, Doble o Nada. Que ha cumplido 4 añitos sobre las tablas del Falla. Es un cuarteto joven, de los poquitos que en los últimos años están gustando y que mantienen ese nivel que el público requiere de esta difícil modalidad. Cuarteto original de José Antonio Vera Luque, José Francisco Chouzas Márquez. Autores de la letra y la música. Encadenados, cuarteto local, Pejigueras. Cuplet homenaje. El regidor de escena.
Bueno, pues ya el manco ha dejado de ser manco y el bati ya tiene dos brazos. En medio un paso doble, los envidiosos lo abuchearon. Son los mismos chufla, son quitapelusa, son los mismos mierda que a Paco Álvaro retiraron. Ahora están contentos porque de momento han quitado del medio al que es en Cádiz el mejor poeta. A ellos yo les mando esta bella letra y les mando un carajo de los que hay por la caleta. Mira, 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 mira. Agarra la palanca y dila. Pito, pito, gorgorito. ¡Qué fina más larga! ¡Va a grabar la hora! Llevo todo el día buscando una cinta virgen de 15 horas. En cuanto ha cantado el coro del lama, habrá dicho todo el mundo, ¡y ya estoy yo en la cama! Los premios lo dicen a las 9 y 15. Y aunque la milagrosa no haya pasado, ya apostaría que lo del jurado así lo diría. En la ciudad de Cádiz, ¡buenos días! Mira, 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 agarra la palanca y tira. Buenos días, habrá que decir cuando todo termine, porque se calcula que será aproximadamente a las 9 de la mañana cuando finalice todo esto con el fallo del jurado. Son las 12 en punto de la noche en este momento. Nos queda por ver la última parte del repertorio de este cuarteto, Doble Unada, que dirige el batidora Fernando Casas. El batidora que este año no ha hecho la batidora, ¿eh? Se ha quedado con el público en este sentido. Ya se están preparando para interpretar el popurrí. Ya la ha hecho la batidora, hombre, por fin. Es que se los piden desde gallinero. Después de Doble Nada vendrá un descanso, el primero de esta gran final del Carnaval 2000, que desde Canal Sur Televisión aprovecharemos para hacer el último resumen informativo del día. El popurrí nos vamos, ¿eh? Vámonos. Yo he escribido este programa para ver si me tocaba una moto, un coche, un barco o un chalet, un crucero por el Nilo, un mojón de medio kilo o una foto del alcalde de Jerez. Doble Nada, Doble Nada, la subasta va a empezar. Doble Nada, Doble Nada, la subasta va a empezar. Blan, pam. Bienvenido al último programa del concurso favorito de todo el mundo. Doble, 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 doble. ¡Oh! ¡Nada! Bien, y tenemos sobre la mesa 5 regalos, de los cuales nuestros concursantes tendrán que dejar 4. Así que empezamos por unas bragas de color amarrón, un serrucho, un claxon, un pajarito y, como no, una batidora. Vale, vale. Bien.
¿Pueden ustedes empezar a concursar? Mira, Tony, vamos a dejar primero las bragas. ¡Dejan las bragas! ¡Las bragas! ¡Imbéciles! ¡A tu hermana! ¡Dejan las bragas y no me lo explico! ¡Porque acaban de perder una noche completa con todos los gastos pagados en el Don Tico! Don Tico Tico Ti, Don Tico Tico Ta, Don Tico 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 Ta. Don Tico Tico Ti, Don Tico Tico Ta, Don Tico 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 Ta. Todo el mundo tiene algún amigo conocido que alguna noche en el Don Tico se ha metido. Yo tengo uno, pero el nombre no lo digo. Yo tengo uno, pero el nombre no lo digo. Yo me he apuntado a dar idioma en una escuela y todos los meses me cuesta 20.000 pelas. Y allá en Don Tico ya me han dicho mucha gente que por 1.000 duros dan francés perfectamente. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será mejor? ¿El Don Tico o el Don Simón? Bien, 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 y continuamos aquí en Doble o Nada. Muchas gracias, amiga Débora. Y ya sabes que todo lo imposible se hace posible en este concurso. Como una noche en el Don Tico, que la Parra Bomba se lleve el primer premio, o que el Coro del Lama un segundo. En fin, ¿qué es lo que dejan ahora? El serrucho. El serrucho. Bien. Con un serrucho se pueden hacer ustedes unas sillas de madera. ¿Continúo? Sí, sí, sí. Bien. Pues esto es lo que acaban de perder. Dos sillas en primera fila en la Plaza del Palillero para ver al Cristo del Este Amo al estilo costalero. ¡Vámonos, mi alma! ¿Cómo está la cosa ahí, Camacho? ¡Vamos a echarle corazón, mi alma! ¡Hasta de valiente! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Así se carga el Cádiz, mi alma! ¡Bien valiente! ¡Bum! ¡Qué arte, mi alma! ¡Que estamos en campana, digo, un palillero! ¡Esta es valiente! De costa a costa muy despacito, mi alma. ¡Que hasta Pilato está del Betis hoy, mi alma! ¡Bien valiente! ¡Bien valiente! ¡Bien valiente! ¿Valiente? ¡Valiente pedazo de cielo! Pero bien, continuamos aquí en Doble o Nada. ¿Y qué es lo que dejan ahora? El pajarito. No, el pajarito no. El pajarito. Esto está algo bueno. El pajarito. Dejan el pajarito y acaban de perder y manda cojones dos entradas para la final del Falla en el Parco de Autoridades junto a los pajarracos que allí se ponen. ¡Parece el payaso con la batidora! ¡Gilipollas! ¡Si ahora con el efecto 2000 a ti ya no te sale! ¡Mira, gordo! Okay. ¡No te pases! Verá. ¡Que te voy a pegar un cabezazo como tú te pases! ¡Tú ya vas! ¡Lo llegado sabéis, este tío no viene al cuarteto! ¡Lo prometo! ¡Para el año que viene ya ves, te vas con Villalego! Y llegamos ya a la recta final de nuestro programa y tienen ahora que dejar o la batidora o el claxon. El batidora. No, la batidora. Dejan la batidora. Una batidora que suele estar en una cocina junto a unas sartenes, a unas cacerolas y otras cosillas, como lo que acaban de perder. Esta auténtica y fabulosa vajilla. Nos quedaremos con este claxon que lleva dentro un bastinazo. Yo les ofrezco 100 taleguillos para que olviden el regalito. Es un automóvil. Los automóviles. Quiero llevar. ¡No quiero el panden! ¡200.000! ¡No quiero el panden! ¡500.000! ¡No quiero el panden! ¡800.000! ¡900.000!
¡Ay, no me siento! ¡Carajo, dinero! ¿Quién le traje estas hoy? Bien. ¿Se quedan ustedes con el claso? ¡El claso! ¿Le gustan a ustedes viajar sobre ruedas? ¡Ay, el coche! ¡Los niños, los dominguitos! ¿Tienen ustedes carnet? ¡Yo lo tengo, Tony! ¡Pues esto es lo que acaban de ganar! ¡Este auténtico y fabuloso coche Capota! ¡Así es la vida, señores! Esto es un concurso. A veces se gana, a veces se pierde. He ofrecido hasta 900.000 pesetas, pero así es la vida. Premios millones puede usted ganar. Tengo nada una semana más. Risas, aplausos, emoción, alegría, diversión. El concurso más mejor. Y ya sabes, si quieren ustedes participar para la próxima temporada, no olviden mandar una carta con sus datos personales y una foto reciente a concurso doble o nada, apartados de correo 69,28080 de Pasquín. Aquí le esperamos para la próxima temporada. No nos olviden, aquí estaremos. Bueno, pues ahí termina la actuación del cuarteto doble o nada. Recuerden, el único cuarteto de la final, y nosotros tenemos que escuchar información del día. El último resumen informativo del día, servicios informativos de Canal Sur Televisión.